era luz. Antes del tiempo sí había un ser en la inmensidad. Su mente eterna sí pensaba en ti y en mí, y en su amor un libro escribió. Fue tu amor y tu gracia, sí, fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí. Nombre allí. En ese libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Su mente eterna, escrito pudo ver. Y cuán cordero manso inmoló. Fue tu amor y tu gracia, sí, fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor y soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. En ese libro sí, en ese libro sí, él pudo ver el fin y ver que yo perdido iba a estar. Allí escrito pudo ver, y cual cordero manso y voló. Fue tu amor y tu gracia, sí, fue tu amor que mi nombre escribió. Fue tu amor. Soy feliz, no porque poder hay en mí, sino al ver mi nombre allí, mi nombre allí. Bienvenidos, amados, a la casa del Señor. Bienvenidos los hermanos que vienen de Tomelloso, desde muy lejos. Gracias, amado, por venir y darnos esas prédicas de tanto sacrificio hacia el Señor. Vamos a orar, amado. Padre amado, oh Rey Celestial, Señor poderoso, Señor Jesucristo, Señor, hoy es un día donde es de resurrección, el primer día de la semana, Padre, aquel día que fueron a mirar la tumba y ya tú no estabas, Padre. Ese día se conmemora hoy, Señor, porque estamos hoy dispuestos, Señor, contentos y alegres, Padre, de estar todos reunidos, Señor, para escuchar de ti, alabarte, Señor. Tú eres el merecedor de las alabanzas, Señor, el merecedor de todo nuestra vida, Señor. Los hermanos que vinieron dispuestos a hacer sacrificio para ti, Señor, todos venimos, Señor, para hacerlo por amor a ti, Señor. Padre, queremos que nos hable por medio del hermano, Señor, y que esta alabanza la reciba, Señor, con todo y gozo y plenitud de nuestro corazón, que lo hacemos en plenitud, Señor, de amor hacia ti, Señor. Padre, te rogamos, Señor, guíanos en esta mañana, Señor. Perdónanos también, Señor, porque tú sabes en qué condición estamos, Señor.
Sabes cómo estamos cada uno, Señor. Te rogamos, Padre, perdónanos. Tu sangre redentora, Señor. No hay un pecado que sea tan rojo y tan insuficiente, Padre, para que tu sangre la levante y nos ponga blanco como la nieve, Señor. Nosotros lo sabemos, Señor, porque tú nos sacaste del fondo, Señor, de donde estábamos, Padre. Por eso te rogamos, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Conocemos tu gracia y tu amor, Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, Padre, nos has demostrado que andas con nosotros, mi Señor? ¿Cuántas veces, mi Señor? Perdónanos si somos ingratos contigo, Señor. Pero sabes que te amamos, Señor. Cada uno te amamos en la mejor manera que sabemos hacerlo, mi Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, amados. Pueden sentarse. Vamos a alabar al Señor. Le pedimos disculpas por el sonido, no está muy al día porque se hicieron obras ayer y está de otra forma, no como antes estaba. Se está tratando de mejorar. Amén. El rapto. Biblia de un rato, leemos de la boda de Noé en la Nueva Jerusalén, con millones y millones. Cantaremos ser un coro celestial, allí conoceremos los hermanos en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión en gloriosa eternidad. Un canto se oirá en un coillo de mortal, muy glorioso al declarar. El Hijo de Dios, nuestro guía, será en el encuentro celestial. Allí veré a Job, allí veré a Job y a los profetas. Ay, Santa Villa Lázaro, oh Señor, qué hermoso. Y a todos los patriarcas, con certeza, en la Nueva Jerusalén. Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentado en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esta mansión celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unido en concierto espiritual, sentados en la boda del Cordero, vestidos de eternidad. El sol no alumbrará, esto es cierto. Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero ir al rato, ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá un encuentro, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera ver tu mansión de en gloria. Glorioso al Señor.
cruz de Jesús murió, junto a la cruz yo salud pedí, ya mis maldades el perdonó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades el perdonó, a su nombre gloria, junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio, ya con Jesús siempre viviré, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, fuente preciosa de salvación, qué grande y gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mi maldad es el perdón, a su nombre gloria, tu pecador que perdido está, hoy esta fuente ven a buscar, paz y perdón encontrar podrás, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya tu maldad es el perdón, a su nombre gloria, amén. Ya nuestras maldades Él perdonó, amados, en esa cruz. No se sienta usted con maldad. Él ya la perdonó. Ya Él hizo todo el sacrificio por nosotros. Amén. Vamos a seguirle alabando. Bendito sea Jehová, la roca. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Gloria, gloria, oh aleluya, amén, amén, amén. Bendito sea Jehová la roca, bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero, hermano, mi escondedero y mi refugio. Eres tú, bendito Jehová, en tu palabra esperaré. Y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria,
Oh Señor, aleluya. Oh, aleluya. Amén, 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 amén. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé, que el día llegó. Ven, mi hermano, ven, mi hermana, mira que el día llegó. Ven, acércate a la fuente, mira que el día llegó. Nos lleva más arriba, cada paso nos lleva más arriba, cada paso nos lleva más arriba hacia el Dios. Ponte en pie. Llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de tu espíritu en mí. Y yo sé, que el día llegó. Amén. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a orar por el diezmo y las ofrendas. Y vamos a alabar al Señor con mi fe. Padre amado, Rey Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, Padre. Todos tenemos trabajo, la gran mayoría, Señor. Tenemos salud, Señor, tenemos virtud que tú nos has dado, Padre. Señor, te damos gracias, Señor, por eso traemos el diezmo y las ofrendas, Señor, como parte de tu palabra, Señor. Hemos traído nuestro cuerpo, nuestro ser, pero también traemos las ofrendas para ti, Señor. Como aquellos días en Israel, Señor, lo hacían con amor. Así nosotros lo hacemos, Señor, porque tú mereces todo lo nuestro, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. En cada corazón estás tú. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Oh Padre amado, tú estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Oh Padre, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad con mi fe.
buscaré. Cualquier sanidad en este momento. Usted tiene la fe suficiente para lograr que nuestra hermana supere la enfermedad que tiene. Hay una petición. Dios le bendiga. Pido por favor oración por el cumpleaños de mi hermana Nancy, para que Dios restaure su salud. Por la hija, por Paola Rodríguez también. Amén. Luz Marina. Hay una niña que se llama Paola Rodríguez, está enferma. Ella, de nacimiento, creo que ha nacido con un problema, y nos pidieron oración por ella. Amén. Y yo creo que la novia del Señor Jesucristo tiene la semilla en el corazón para orar y el Señor restaurar, si es su voluntad, a esa hermana, por Paola Rodríguez. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Rey Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Señor, conocemos tu hacer. Tenemos las experiencias, Señor, de que tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos. Que eres el mismo que allá deteniste los vientos, Señor, y los mares, Señor. Aquel que levantó aquel difunto que estaba, Señor. Oh, Padre, tú eres el mismo que sacaste los demonios de Gadaleno, Señor, aquel hombre ya, Señor. Conocemos la palabra tuya, Señor. Sabemos que es real hasta hoy y para el siempre, Señor. Por eso te pedimos, Señor, por la salud de la hermana Paola Rodríguez, Señor. Es una niña, Señor. Tú conoces de qué se aqueja, Señor. Te rogamos, Padre, en tu amor absoluto, Señor. La victoria es para ti. Los dones son para ti, Señor. La gloria es para ti, mi Señor. Señor, tenemos la fe y la certeza, Señor, de que tú harás lo que tú deseas sobre esta niña, mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos volver a alabar al Señor con mi fe? Yo sé que estás aquí. Pueden sentarse, amados. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, en cada corazón, Señor. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, mi Dios. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar en cada corazón de cada hermano que te ama a ti, Señor. Te mueves entre el pueblo trayendo sanidad, Señor, para Paola Rodríguez. Trayendo sanidad. Milagro recibiré.
transformado yo. Seré. Amén. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias por hacernos preso de ti, Señor. Vamos, ya queda poco para que pase el predicador. Cristo es la roca del poder. Amén. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder. Que calmará la tempestad. Tú eres, Señor, mi salvador. Escóndeme, escóndeme. Cristo es la roca del poder. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder. Que calmará la tempestad. Tú eres, Señor, mi salvador. Escóndeme, escóndeme. Amén. Y ya se nos hizo la hora para pasar al predicador, hermano. Vamos a alabar al Señor. Oh, gran milagro. Dice aquí, le damos la bienvenida a Carlos Alberto, viene con nuestro hermano Raúl. Dios le bendiga. Levante sus manos, levántese y vamos a decirle al Señor, qué gran milagro eres tú en mi vida, Señor. Oh, gran milagro. Oh, gran milagro es Cristo en mí, es Cristo en mí. Oh, gran milagro es Cristo. Mis ojos Él abrió. Mis ojos Él abrió. Thank you.
casa de nuestro Dios. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Y así leemos una porción de las Escrituras. Apocalipsis, capítulo 6. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Leemos el versículo 1 y 2. Amén. ¿Estamos todos? Apocalipsis 6, 1 dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Bondadoso Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor, estamos reunidos en este lugar con ningún otro objetivo, Señor, en nuestros corazones, que el que darte la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Gracias por cuidarnos, por ayudarnos en cada momento, por suplir, Señor, cada una de nuestras necesidades. Tú pruebas cada día, Señor, que tu palabra es real en nuestras vidas. Por eso te agradecemos. Y hoy, en este día tan especial para nosotros, día de resurrección, día de conmemoración para nosotros, Señor, porque tú venciste todas las cosas para hacernos a nosotros victoriosos, Señor. Gracias te damos porque tu palabra es la verdad, y porque si tú no hubieras cruzado nuestros caminos, Señor, no estaríamos en este lugar. Humildemente pedimos perdón por nuestros errores y fallas, reconociendo que somos fallos, Señor, pero creyendo que tu sangre nos limpia, Señor, de todo mal y de todo pecado. Señor, bendícenos en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor. Pedimos que tú puedas dar la interpretación correcta, Señor, a ella, que tú puedas direccionarla a cada corazón necesitado en esta mañana, y que al salir de este lugar, aunque sea una palabra, Señor, que podamos decir como aquellos caminantes de Emaús: no ardía en nuestros corazones mientras tú nos hablabas por el camino, Señor. Padre, ayúdanos, porque sin ti este servicio no tiene sentido. Bendícenos, y que esa palabra, Señor, pueda ser direccionada de la manera correcta, Señor. Bendice a los labios de este indigno siervo tuyo, el corazón de mis hermanos y sus oídos que escucharán tu palabra, Señor, y recibe tú la gloria y la honra, porque solo tú eres digno, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome sus lugares, por favor, mis hermanos. Una vez más, saludamos a nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. También a los hermanos que nos ven a través del internet. Nuestro hermano, ustedes saben que nuestro hermano Rodrigo no está aquí. Él y algunos hermanos más están de viaje, pero creo que nos están acompañando a través del internet. Que Dios bendiga sus corazones también. Amén. Aman al Señor. ¿Cuántos aman su palabra? Bien, pues me encuentro un poco delicado de la tos y la garganta, pero vamos a hablar por unos minutos. Un tema que, así como puso el mensajero de Dios, el poderoso conquistador. Amén. El poderoso conquistador. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Bien, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos lo creen? Es muy fácil, o es muy rápido para nosotros decirlo, pero es diferente cuando nosotros sentimos eso en nuestros corazones. Porque cuando Dios dijo: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, eso es algo que llena nuestros corazones, porque sabemos que hay un Dios que nos cuida, un Dios que nos protege, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos guía en nuestro diario vivir. ¿Cuántos aman al Señor? Y cada palabra que Él prometió, cada palabra que está escrita en sus santas escrituras, es para cada uno de nosotros si la aceptamos por fe, si podemos tomar posesión de ella, como dice el mensajero de Dios, entre la vida y la muerte. Porque a día de hoy, a estas horas de la mañana, aquí sentados en este lugar,
estamos decidiendo nuestro destino eterno. Ahora mismo nosotros estamos tomando la decisión para nuestro futuro. Hoy usted tiene la opción de escoger entre la vida eterna o entre el infierno. No hay término medio. No hay, no podemos decir que yo no, ni chicha ni limonada, como dice el hermano muchas veces. No, ni una cosa ni otra. No, hoy nosotros tomamos la decisión o servimos a Cristo o automáticamente estamos sirviendo al diablo. Pero eso es una decisión tan tremenda que debemos poner cuidado y atención a nuestra manera de hacer las cosas. Porque la decisión que nosotros tomamos hoy no se trata simplemente de decirlo. Porque ¿cuántos aman al Señor? ¿Ustedes creen que Dios es real? Pero hay una noticia, el diablo también sabe que Dios es real. Y él también cree. ¿Aman al Señor? Nuestro mensajero dice que cuando se abren las puertas, el primer que entra es el diablo. ¿No? Porque es así. El objetivo del diablo no es quitar a la gente de la iglesia. Eso es incorrecto. Él quiere que en la iglesia uno se sienta tan cómodo, uno sienta que su vida está bien, de tal manera que él puede enredar la vida de uno. ¿Aman al Señor? Pero ruego que me tengan paciencia porque vamos a llegar a un punto, pero poco a poco. Dios, Él nos ama y Él tiene un propósito en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un plan para desarrollar para Dios. Cada uno de nosotros tiene algo, una manera de servir a Dios que sirve para un propósito. Dios dice, la palabra de Dios nos dice que todos son hechos con un propósito, ya sean vasos de honra o vasos de deshonra, pero todos sirven para un propósito. La decisión que nosotros tomamos hoy, como estaba diciendo, no se basa simplemente de decir que creo. No trata simplemente de venir al servicio, no se trata simplemente de llorar o alzar sus manos, aunque eso tiene su lugar y tiene su momento, pero es una decisión interior de tal manera que al salir por esas puertas, la vida de uno pruebe lo que uno es. La manera de actuar, la manera en que el mundo ve a uno, pruebe lo que uno realmente es. Porque si simplemente fuera como muchos dicen que es, usted cree en Dios, como muchas denominaciones predican, usted cree a Dios, si yo creo, ya tiene el Espíritu Santo. Usted cree a Dios, usted saludó al pastor, usted puso su nombre, usted entró por las puertas, usted diezmó y ofrendó, ya tiene el Espíritu Santo. Si eso fuera todo lo que Dios requiere, o sea, si fueran todos los requisitos que Dios quisiera para nuestras vidas, Él tenía que levantar a Caín, pedirle perdón y darle entrada al cielo, ¿no? Porque Caín hizo lo mismo, él adoró, todos sabemos, él adoró, Caín ofreció hizo un altar a Dios, él ofreció un sacrificio y a la vista de los hombres el altar de Caín era más bonito que el altar de Abel, porque habían flores, el altar estaba bien organizado. Caín ofreció en la puerta, en la entrada donde estaba, él sabía que estaba el Señor, él creía que estaba haciendo una cosa correcta, él creía en su corazón que él, en su sinceridad, estaba ofreciendo lo mejor que él tenía a Dios. Pero Dios conoce más que eso. Dios sabe su sinceridad de venir a este lugar. Uno no puede ocultar nada de Dios. A ver, ¿dónde puede ocultarse uno de Dios? Dice la palabra que aunque nosotros bajáramos a las profundidades del océano, aunque subiéramos a lo más alto, ahí está Dios. Él conoce incluso nuestros íntimos pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que usted está pensando ahora mismo. Él sabe cuál es su propósito de venir a este lugar. Si realmente estamos buscando algo de Dios o simplemente venimos a criticar, a mirar qué va a decir este hermano, a ver si puedo buscar un punto. O a ver qué hace el hermano incorrecto cada uno de nosotros. ¿Cuál es su objetivo? Delante de los hombres podemos parecer muy bonitos y muy cristianos. Como siempre se ha dicho, en culto todos somos muy cristianos. Todos tienen cara de santos. En culto todos parecen ángeles. El problema es de las puertas hacia afuera lo que hace uno.
Eso es lo que realmente dice lo que hay en el corazón de la persona, su actitud y su manera de vivir afuera. ¿Aman al Señor? Nosotros queremos hablar del poderoso conquistador, porque fíjense, hay algo más glorioso en esta vida, hay algo más maravilloso que mueve nuestros corazones y nos impulsa a ser mejores. Debe de haber, o sea, hay y debe de haber en nuestro corazón, porque aunque el ser humano necesita una motivación, eso es algo natural del cuerpo del ser humano. Hablamos la vez pasada y en varios servicios que el ser humano necesita tener algo, una motivación para que lo impulse a ser mejor. Cuando el ser humano pierde su norte, podemos decir, o pierde su visión, pierde su motivación o sus ganas de lograr algo en la vida, es cuando entra la depresión, todas las enfermedades que nosotros escuchamos hoy, la ansiedad, la depresión, y la gente empieza a aburrirse y ya no sabe qué hacer con su vida, y la gente se suicida y todas esas cosas que pasan, porque la gente pierde su visión, pierde su motivación para seguir viviendo. Así debe ser en la caminata cristiana. Cuando nosotros llegamos al Señor, la palabra nos habla de un primer amor. Es, llegamos al Señor, nos gozamos, vemos que el mundo no sirve para nada, que la vida del mundo era solo desgracia, era solo problemas. Y nosotros cuando llegamos a la vida cristiana, perdón, nosotros entendemos que con Dios todo es mejor. Nosotros entendemos que con Dios hay algo mejor para nuestras vidas. Hay una paz, hay un gozo, hay un amor, hay algo diferente que el mundo no puede dar. Y llegamos con ganas, con voluntad, y queremos, leemos la Biblia, leemos los folletos, y madrugamos y trasnochamos y ayunamos y oramos y pedimos al Señor, y este avivamiento en la presencia del Señor. El problema está cuando pasan los años. Ahí es donde viene el problema, porque a medida que pasa el tiempo, uno ve que ya llegó, uno siente que ya está bien. ¿Por qué? Porque yo ya no soy un mundano, yo ya no estoy enredado en los líos de lo que dicen, de la denominación, de tantas cosas. Ya llegué al conocimiento de la palabra, puedo ver que Dios es real en mi vida. Entonces pasan los años, llega el diablo al oído del cristiano y dice: hermano, usted ya está en el mensaje, usted ya está en la palabra. A ver, dime, ¿qué más grande hay que la palabra? Usted ya diezma, sí. Usted ofrenda, sí. Usted viene a los servicios, miércoles, es que es un cristiano tremendo, usted no falla servicio. ¿Usted ya cambió su vida? Sí. Hermano, ya llegó. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Ah, se acomoda, es verdad, hermano. Es verdad, mira, yo ya no soy un mundano, mi vida es mejor, he mejorado, ya no peleo, ya no estoy todo el tiempo maldiciendo, ya no bebo, ya no soy un borracho, ya me he visto bien, las hermanas dicen ya tengo mi vestimenta correctamente, ya mi pelo está bien, todo está en orden, mi vida está correcta. Bendito Dios, sentémonos en la silla de la predestinación hasta que Dios venga por nosotros, ¿no? Pero ahí es donde está el problema. El profeta nos dice que la vida del cristiano, la palabra dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan, ¿quién? Los perezosos, los valientes. Eso significa que uno nunca va a dejar de pelear mientras esté en esta tierra. Uno nunca va a dejar, o sea, no hay tal cosa como una vida tranquila para el cristiano. Es verdad que hay luchas. Uno tiene sus luchas, tiene sus pruebas, es la manera que Dios tiene para moldearnos, para moldear a cada uno. Cada uno tiene su prueba, cada uno tiene su necesidad. La prueba del hermano quizás no es la misma mía, las debilidades del hermano no son la misma mía y las mías no son de él. O cada uno de nosotros tiene sus debilidades. El diablo conoce y el Señor sabe. ¿Estamos? Entonces el Señor permite que el diablo nos zarandee para que nosotros podamos entender que Dios es real y que necesitamos más de él. ¿Me están entendiendo? Queremos llegar al poderoso conquistador, queremos conquistar, nosotros queremos vencer. Nosotros no queremos ser los mismos,
Porque ¿qué sentido tiene para nuestras vidas venir al servicio como los mismos? ¿Qué sentido tiene para la vida que nosotros nos amañemos con la iglesia de tal manera que el pecado empiece a entrar y uno ni se dé cuenta? Porque es así como entra el diablo. El diablo no entra pateando la puerta. Él sabe cómo entrar. Si el diablo aparece a uno y dice, yo soy el diablo, con cachos y cola, todos salen corriendo. Yo, no. Pero si él entra suave, él dice, tranquilo, hermano. ¿Qué más le da, hermano? ¿Qué más? Mira, usted ya es un cristiano. ¿Usted cree que este alcohol, esta cerveza, este whisky le va a hacer daño? Ay, por amor de Dios, no seamos fanáticos. Hermanita, por amor de Dios, ya se viste bien. ¿Usted cree que subía un poco la falda o apretarla un poco y va a hacer daño, hermana? Ay, si ya es una santa. Usted se congrega. Si usted lee todos los días los folletos del profeta y lee su Biblia y ora antes de salir y ora antes de acostarse, si eres una cristiana, ¿qué daño va a hacer quitar? Si son 2 euros, ¿qué más le da, no? Si este tiene mucho y a mí, ¿no? Y al bolsillo, son 2 euros. El Señor sabe que lo necesito. ¿Ves? El problema es ahí, es que de 2 va a más. Y uno ni se da cuenta cuando la vida de uno se torna, ya no es una, sino es una constante. Ya no es la falda, ya es la vida inmoral de uno. Ya no es una cosita, comenzó como un pensamiento, comenzó como un pequeño movimiento, empezó como algo y ahora ya es una vida. Y uno se siente tan cómodo, porque es así como hace el diablo, cuando él va metiendo el pecado, uno se siente tan cómodo que ya no sabe, ya no se siente como pecado. Es como, como dice el mensajero, que cuando uno echa la primera mentira, y echa la primera mentira y dice, ay, Señor, no quería mentir. Fue una mentirita blanca, pero no quería hacerlo, Señor. Perdóname, Señor, yo no quiero, yo no soy un mentiroso, porque el diablo es el padre de la mentira. Al otro día se echa otra y dice, ay, Señor, qué cosa, hermano. Tengo que orar más, vamos a orar más. Al tercer día se echa otra. Y después de una semana, uno está diciendo, ah, ¿qué pasa? Si es una mentirita blanca, si el Señor sabe, eso no pasa nada. Pasa el tiempo y uno se volvió un mentiroso y se cree sus mentiras. ¿Ya? Uno ya no sabe ni lo que está diciendo. Ya ni uno se cree a sí mismo. Y dice, yo estoy mintiendo. Ya no sé si es verdad o mentira. Pero todo comenzó en un principio. Todo comenzó cuando la reja se abrió, cuando uno dio espacio a algo, cuando uno permitió que el diablo le susurrara al oído y dijera, tranquilo, todo va a estar bien. A partir de ahí es circunstancia tras circunstancia y ya, y eso ya está hecho, ¿no? Pero hermanos, por eso dice el mensajero, y la palabra nos dice que debemos cuidar de nuestras vidas. La palabra dice que el que esté de pie cuide. Cuide. Porque hay el que está luchando. Cada uno de nosotros, hermanos, hay que entender que cada uno de nosotros tiene un proceso en Cristo. Unos ya llevan 20 años, otros llevan 30, otros llevan 10, otros apenas están empezando. El Señor sabe cómo trabajar con cada uno. Pero lo que nunca nosotros podemos hacer es creer que porque yo tengo 20 años en el mensaje, ya estoy bien, o sea que el Señor ya viene por mí porque yo estoy sentado. Había una doctrina en Brasil hace muchos años, que creo que sigue aún porque la he escuchado, de los que decían que la gracia para todo, porque como estamos en el mensaje, la gracia suple todo, no pasa nada, porque la gracia de Dios es abundante y sobremanera grande en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se sientan en la silla de la predestinación y dicen, ¿cómo soy salvo? El Señor vendrá por mí, no importa lo que haga. Eso son como los calvinistas, esos radicalistas. Si la misma palabra dice que uno prueba por sus frutos quién es, uno tiene que probar cada día. El apóstol Pablo decía que yo muero todos los días para poder vivir para Cristo. Señor, si Pablo dijo que tenía que morir cada día, ¿qué será de nosotros? Un hombre que vivió para Dios y se hizo despellejar por Dios. Lo arrastraban de la ciudad, se sacudía el polvo y volvió a entrar.
Estaba decidido, él sabía lo que quería. Eran vidas diferentes. No había WhatsApp, no había Facebook, ¿no? No había Instagram. No habían tantas comodidades que nosotros tenemos hoy. No había máquina de lavar, ¿ya? No había freidora, no había tantas cosas que todo es comodidad. Pero tan cómodo que nosotros pensamos que la vida cristiana es igual. Hermanos, nosotros vivimos en la edad del clic. La edad del clic. Si el internet tarda 3 segundos en abrir la página que nosotros queremos, no, este internet ya no vale, hermano. Eso ya es, qué decepción. Este móvil tengo que cambiarlo porque no sirve para nada, inservible. La edad del clic es un desespero. Llegamos a la vida cristiana. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil conectar con Cristo? Porque queremos ya, queremos orar y que el mensaje vaya y Cristo regrese. Y Señor, mira, como mandar un whatsappazo, ¿no? Señor, yo necesito eso. Espero que me conteste. Rápido. No, demoró mucho. No, no, el Señor, no, no, ese no puede ser. Tiene que ser otra cosa. Vamos a pedir nuevamente. Rápido, todo con Dios tiene que ser rápido. Porque nosotros vivimos en un mundo así. El profeta habla de una edad neurótica. Pero él habla de la edad neurótica en los tiempos de él, en 1960. Imagínate cómo estamos hoy. Si la gente ya no sabe ni lo que es. Es una edad neurótica, peor que eso. Porque nosotros queremos traer al mundo, la mundanalidad, el mundo, la vida cotidiana del mundo a la palabra, como si fuera la verdad. Como si Dios tuviera que suplir cada capricho que nosotros tenemos. Como si Dios estuviera obligado a darnos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está obligado? Hermanos, les voy a informar una cosa. Dios no está obligado con el hombre. Dios está obligado a su palabra. Ahora sí, si el hombre está en la palabra, Dios está obligado con el hombre. Pero el hombre tiene que estar en la palabra. Porque es la única manera de traer a Dios a la escena. Es la única manera que Dios escuche su petición. Es la única manera que Dios pueda hallar confianza en uno. Dios quiere tener, la palabra de Dios dice que Dios quiere tener confianza en uno. Pero perezoso, hermanos, si Dios tiene una manera, un plan, un camino trazado para cada uno, nos conviene a nosotros saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Porque hay una manera para hacer todos. Aman al Señor para hacer todo. Fíjense una cosa. Nosotros estamos hablando del poderoso conquistador. Porque queremos vencer. Queremos conquistar. Queremos avanzar. No queremos ser los... ¿Cuántos quieren ser los mismos? Hermanos, si hay un anhelo en nuestras vidas por lograr metas, y debe de haber... Porque el ser humano se basa en metas. Si uno pierde la meta, pierde su objetivo y la vida ya no tiene sentido. Uno pierde el gusto de vivir. Porque el ser humano está hecho de esta manera. Él necesita algo. Y cuando uno logra, estaba hablando con mis niños el otro día. Cuando uno logra una meta, uno tiene un objetivo. Estoy hablando de una manera natural. Y cuando uno llega a esta meta, pasa sus dificultades y llega a lo que quería. Ah, logré mi coche. Ya. Ah, bendito Dios, conseguí mi coche. Ahora anda una semana, ya no tiene gracia el coche. Ya perdió. Ah, sí, quería el coche, pero uno siempre tiene que tener metas. Uno tiene que saber que cuando llegue a una meta, tiene que tener otra. ¿Por qué? Porque si no, la vida ya, el ser humano se aburre por naturaleza. Pero si carnalmente es así, porque el ser humano está hecho así, ¿cuánto más de Cristo? ¿Cuánto más de la palabra? Porque la palabra nos da todo lo que nosotros necesitamos, todo. Pero si uno no se dispone a buscar más de Dios, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo la vida de la persona va a ser diferente? Cuando uno llega a Cristo y se da cuenta que Él lo llena todo de uno, que le da todo lo que uno necesita, y si el Señor tiene el cielo abierto para darnos todo lo que nosotros queremos, y nosotros ahí acobardados nos sentamos y decimos, ah, no, estoy bien con este poquito. ¿Ya? Es como tomar un sorbito de agua. Como pone el mensajero de Dios, dice, como si el pececito en el mar dijera, voy a tomar solo un traguito de agua
no venga a ser que se me acabe. Un pececito en el océano es como un ratón en los graneros de Egipto. Esos graneros enormes dijeron: no, voy a comer solo una semillita por día, no venga a ser que se me acabe. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas, así son las bendiciones de Dios para nosotros. Hermanos, no se acaba, pero depende de nosotros. Tocad, dice el profeta, dice la palabra, tocad, abrid, llamad. O sea que tenemos que hacer algo. No es: Señor, baja del cielo y dame todo lo que necesito y estaré esperándote, Señor. Mano, Dios tiene la parte de Él. Dios tiene su parte, pero nosotros tenemos la nuestra. Si no pedimos, si no buscamos, si no tocamos, ¿cómo Dios va a hacer algo en nuestras vidas? Manos, no creo que así perezosos logremos algo de Dios. ¿Cuántos aman al Señor? No los voy a tardar. El profeta narra la historia de unos hombres que conquistaron grandes cosas. Uno de ellos es Napoleón. Nosotros sabemos que este hombre, él era, bueno, él no era francés, él vivía en una isla, unas islas, no me acuerdo el nombre, pero el hombre, él tenía un deseo y una intención, un objetivo en su corazón. Él quería ser un emperador, él quería dominar todo. De tal manera que él se esforzó para lograr lo que él quería. Y al esforzarse, él logró dominar todo lo que él quería a la edad de 33 años. Pero había tal cosa en su corazón que cuando él vio que no tenía nada que conquistar más, él sentó en una piedra y se puso a llorar, porque ya no había nadie que conquistar. El único objetivo, el único motivo de su vida era luchar y conquistar las cosas. Cuando él empezó bien, empezó haciendo sus cosas. Él era un prohibicionista, él no creía en tomar y quería, él tenía una esposa y creía su vida, que la vida debe ser correcta. Pero cuando el poder entró, o sea, cuando él sintió, él vio todo el poder y todo lo que él conquistó, se le fue el tejo, ¿ya? Y el poder se le subió a la cabeza. Entonces el hombre empezó a meterse con mujeres, a alcoholizarse y todas esas cosas. Fue cuando empezó la decadencia de él. El hombre conquistó todo lo que quiso. Él logró, luchó y logró su objetivo. Pero él luchó, pero en su final, él terminó de una manera mala, porque el poder se le subió. Nosotros podemos ver también a Adolf Hitler, que él era austríaco y él tenía un objetivo. Todos conocen la historia, solo para narrar un poco, cómo él tenía también el objetivo de acabar con los judíos por la carta que dijo el Martín Lutero. Martín Lutero escribió una carta que dijo: esos judíos todos son unos anticristos y deberían matarse a todos. Martín Lutero escribió eso. Nosotros sabemos que Martín Lutero no fue un profeta, él fue un reformador, él tenía sus fallas. El Hitler tomó eso a pecho y dijo: hay que matar a todos, y acabó con todo el mundo. Pero él, en su ansia de lograr, de poder, él hizo todo lo que él pudo para lograr, y con sus ingenios y todo eso, y logró dominar casi todo el mundo. El profeta también habla de un hombre. ¿Cuántos aman al Señor? Solo para avanzar un poco en el tema, quizás no lo termine. Él habla de un hombre que Suiza fueron pobladas por unas personas, unos campesinos que querían vivir en paz. Se fueron al campo, Suiza es montañas y todo eso. Esa gente se metió a la montaña y quería vivir en paz. Pero vino un ejército y quería dominar todo eso y quería acabar con todo el mundo. Y esa gente no tenía cómo luchar. Ellos no tenían, o sea, eran campesinos, tenían navajas y piedras y palos para luchar. Pero hubo un hombre, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, que en medio de todo, cuando los suizos, esa gente campesina, que se llamaba, creo que, los confederados, vieron al ejército que venía contra ellos y vieron que estaban todos armados y contra todos ellos, ellos se sintieron amedrentados y dijeron: ¿cómo vamos a vencer si nosotros tenemos piedras y palos? ¿Cómo vamos a vencer contra un ejército todo armado? No tenemos manera. Pero hubo un hombre que dijo: mira, yo le voy a decir una cosa, solo síganme, dijo él. Ahí detrás de la colina yo tengo una mujer y tres hijos, y yo acabo de darle un beso de despedida a ellos y nunca más les volveré a ver en mi vida, pero hoy daré mi vida por mi país, dijo el hombre.
un acto de heroísmo. Y él dice, pero ¿tú qué vas a hacer? Y él, ¿tú qué vas a hacer si esos soldados son todos armados? ¿Qué vamos a hacer nosotros con palos y piedras? Ellos dicen, él dijo a los otros, ustedes cojan lo que ustedes tienen en la mano y peleen con todo lo que ustedes tienen en su corazón para que nosotros podamos vencer. Y solo síganme. El hombre salió corriendo y dijo, abran paso a la libertad. Ustedes creo que escucharon la historia, ¿no? Abran paso a la libertad, abran paso a la libertad. Él vio donde había más soldados con lanzas y se tiró y cogió todas las lanzas y lo atravesó. Este acto de heroísmo fue tan fuerte para el pueblo suizo, para aquella gente, que con piedras, palos y sin armamento echaron a correr a todo el ejército. Esos fueron personas grandes para su país, personas que lograron cosas memorables, de tal manera que la gente puede mirar y decir, qué tremendos hombres. ¿Cómo ellos pudieron sacar valor en medio de una dificultad? Pero si nosotros podemos mirar a lo que nosotros creemos, ¿quién más grande que nuestro Dios? Hermanos, la raza de Adán estaba perdida. Nosotros, cada uno de nosotros no tenía esperanza ya. No había esperanza para nuestras vidas, porque el hombre pecó y por cuanto pecó, Dios dijo que moriría. Y cada uno de nosotros, desde Adán, los profetas y todos ellos, cada uno de ellos murieron. Cada uno de ellos tuvo que pasar por la muerte. Pero hasta que un día, Dios sabiendo que el hombre necesitaba a alguien que lo libertara, necesitara a alguien que pudiera vencer por ellos, mandó a nuestro Señor Jesucristo. Él no se puso perezoso como muchos de nosotros. Él sabía lo que él tenía que pasar. Él vio que él tenía que entregar su vida por eso. Pero él no se puso como muchos de nosotros. No, ya. Él sabía lo que él tenía que hacer. Él buscó el lugar más difícil, más duro, que fue el Gólgota, y entregó su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, si nosotros estamos aquí hoy, no es por méritos nuestros. Si nosotros estamos aquí hoy, no es porque nosotros merecíamos. Si nosotros estamos hoy creyendo la palabra, no es porque éramos buenos. ¿Quién buscó a Dios? ¿Quién puede decir que buscó a Dios? ¿Quién puede decir que no? Yo cuando era a partir de cierta edad, yo era tan bueno que dije, Señor, te voy a creer. Nadie quería a Dios. Dice la palabra que Dios fue el que escogió a nosotros. Dios fue el que dio su vida por nosotros. Y en medio de tanta confusión, en medio de tanto problema y tanto lío que nosotros estábamos, Él nos escogió a nosotros y nos sacó para hacernos hijos y hijas suyos. ¿Cuántos aman al Señor? Dice el mensajero de Dios. Hay un poema de vida que dice el mensajero de Dios que me gusta mucho. Fue escrito, creo, por Longfellow. Y él dice: no me digas lamentándote, la vida no es más que un sueño vano, solo comer, beber y gozar. Puesto que la muerte está en el alma, puesta que muerte está el alma que dormita, y las cosas no son lo que parecen. La vida es real, la vida es grave, y la tumba no es su meta. Polvo eres y al polvo te convertirás. No se refería al alma. Las vidas de los grandes hombres nos recuerdan que podemos sublimar las nuestras, y al partir tras de sí dejan sus huellas en las arenas del tiempo, huellas por las que quizás otro que navegue por el solemne océano de la vida, un hermano náufrago desolado, al verlas vuelva a recobrar la esperanza, en pie y manos a la obra, con ánimo para afrontar cualquier destino. No seas como el buey mudo aguijado, sino un héroe. Eso es lo que cada individuo en la iglesia debería procurar en su corazón, el hacer lo mejor que pueda para el reino de Dios. ¿Y cómo servimos a Dios? Cuando ustedes sirven los unos a los otros, cuando usted toma su parte, como se podía decir, y los hombres que alguna vez llegaron a ser algo grande en el mundo han sido hombres que se han humillado y no se han exaltado. Ellos se hicieron a sí mismos pequeños para poder cumplir un propósito. ¿Cuántos aman al Señor? El hermano estaba hablando el viernes sobre el amor. Fíjense que es tan tremendo que Dios dijo, amaos
los unos a los otros como yo os he amado. La palabra nos dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, o sea que no podemos pensar cómo fue esta manera, no podemos ni imaginarlo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él amó el mundo de tal manera, Él sabía que la raza de Adán estaba caída y necesitaba un Redentor, pero Él sabía de tal manera que no estimó su propia vida para que nosotros hoy pudiéramos creer en Él y tuviéramos vida. Hermanos, nosotros no estamos hablando de un conquistador cualquiera. No estamos hablando de un Napoleón, no estamos hablando de un Alexander el Grande, Alejandro el Grande. No estamos hablando de Hitler o de cualquier otro, o de este hombre suizo que se tiró en las lanzas. Estamos hablando de un Dios sobre todo, un Dios que nos prometió a nosotros vida eterna. Él prometió que donde dos o tres estuvieran en mi nombre y ustedes pidan cualquier cosa, ahí yo estaría. No dijo Él. Él dijo también: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él dijo que si nosotros podemos creer, todo es posible. Dios hizo la parte de Él. Él hizo su parte. Él no escatimó su propio Hijo por nosotros, para nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo servimos a Dios? ¿Qué podemos hacer más para Él? ¿Cuántos aman al Señor? El poderoso conquistador. Póngase de pie, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice el mensajero de Dios que para que nosotros podamos ganar lo que nosotros estamos, él dice, el juego de la vida, o para que nosotros podamos ganar este juego, como él dice, nosotros tenemos que luchar de la manera correcta. Debemos hacer lo correcto, pensar lo correcto y actuar de manera correcta. Porque si nosotros nos salimos del camino, no podemos lograr nuestro objetivo. Este hombre, Napoleón, él comenzó bien. Hizo toda en su trayectoria, al principio él estaba bien, pero en determinado momento fue tanto el poder que le subió a la cabeza que él se torció y terminó como un borracho. Si nosotros queremos seguir en el camino de Dios, si nosotros queremos amar a Dios, si nosotros queremos realmente vivir para Dios, debemos hacer de la manera correcta. Nosotros debemos buscar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el profeta que cada uno de nosotros debemos encontrar nuestro propósito. Quizás, dice el mensajero, su propósito no es predicar, su propósito no es ser un director, cantar o tocar, pero usted tiene un propósito para Dios. Usted puede hablar, usted puede servir, sirviendo, dice el mensajero. Incluso dice algunas hermanas que llegan y me dijo: hermano Branham, yo no hice nada. ¿Qué hice yo para servir al Señor? Él dijo: usted crió a sus hijos en el temor de Dios. Usted crió a sus hijos en la palabra. Usted cumplió su función para Dios. Y un hombre quizás puede decir: pero ¿yo qué hice? Yo solo fui un granjero, yo solo haré los campos, yo solo trabajé. Él dice: usted hizo lo que Dios lo llamó para hacer. Viva de tal manera, dice el mensajero, de tal manera que los hombres puedan ver en ti la vida de Cristo. De tal manera que los hombres puedan ver que hay algo diferente en nosotros, que hay algo que nos mueve para ser mejores, porque el mundo no puede dar lo que Cristo nos da. En el mundo hay paz, eso es pura destrucción. En el mundo hay amor, si uno puede apuñalar el otro es más rápido. Eso es lo que ofrece el mundo. El mundo, el diablo solo hay un dicho que dice: el diablo ofrece mucho, da poco y arrasa con todo al final. Es lo único. Él ofrece mucho, parece que es una maravilla. El mundo parece que es flores y maravillas. Pero cuando uno va a ver, el diablo da poco y al final lo quita todo. ¿Qué sentido tiene vivir la vida? ¿Qué sentido tiene ganar el mundo y perder su alma? Cuando uno sabe que solo puede encontrar en Dios, solo en Dios uno puede encontrar la paz, el amor, el gozo, las ganas de vivir. Hermanos, ¿usted no siente que hay algo en su corazón que lo motiva a ser mejor? Que cuando uno falla, uno sabe que hay algo y dice: Señor, ayúdame, porque yo sé que eso no es lo que quiero.
Cuando uno hace lo incorrecto, sabe que está en el error, porque Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos aman al Señor? Para terminar, dice el profeta: Él abrió el camino, Él era el poderoso conquistador. Él no conquistó para sí mismo y para su propia gloria, sino que Él conquistó por el bien de la raza caída de Adán. Nunca ha habido un conquistador semejante. Napoleón, siendo un maniático borracho, fue derrotado a la edad de 33 años. Pero a la edad de 33 años, Cristo, quien jugó bien el juego, había conquistado la muerte, el infierno, las enfermedades y la tumba. Nunca hubo un conquistador como Él y nunca lo habrá. Damas y caballeros, y mis hermanos y hermanas, es hora de que en esta noche o en esta mañana la iglesia siga con la obra que Cristo nos dejó. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y tomar esa espada y sacrificarnos a nosotros mismos, y regresemos a esta antigua línea del deber del evangelio, saliendo a conquistar a nuestros enemigos, conquistándolos por medio del amor, por medio de la misma cosa que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aman al Señor? Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, bondadoso Señor Jesucristo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Oh grande y poderoso conquistador, tú conquistaste, Señor, todas las cosas por nosotros. Padre, ¿qué más podemos hacer por ti? ¿Qué más podemos hacer que entregar nuestras vidas, Señor, en humildad y servicio a ti, Señor? Padre, ayúdanos. Nosotros te necesitamos, Señor, porque cada día vemos cómo nuestro adversario trata, Señor, de alejarnos de tu palabra. Como vemos, Señor, que el mundo se cae más y más a pedazos, de tal manera que no hay lugar seguro, Padre. No hay paz, no hay amor, no hay seguridad, Señor, en este mundo. Pero gracias, Señor, porque estamos en un redil. Padre, no de cualquier hombre, no de cualquier conquistador, sino de ti, Señor, que conquistaste la tumba, el infierno, la muerte, y nos diste vida, Señor. Por eso estamos en este lugar. No es de nosotros mismos, no es por nuestra voluntad, Padre. Eres tú en nuestros corazones que nos ayuda a ser mejores, que nos ayuda, Señor, a vivir de una manera santa y en santidad para ti, Señor. Padre, te necesitamos. Ayúdanos en nuestras debilidades. Fortalécenos, Señor, en donde nosotros tenemos más debilidad. Padre, tú conoces y sabes que te amamos, que queremos servirte mejor, que queremos estar listos y preparados para tu segunda venida. Padre, ayúdanos a perseverar en esta palabra que tú nos has dado, de tal manera, Señor, que el mundo pueda ver Cristo en nosotros. Bendice nuestro corazón y bendice tus hijos, Señor, y sus necesidades. Tú sabes la necesidad de cada corazón y tú sabes lo que tus hijos necesitan. Padre, que tú puedas contestar a cada uno según la fe de sus corazones, y que a ti sea dada, Señor, la gloria y la honra con los testimonios de nuestras vidas, Señor. Te pedimos estas cosas sabiendo que tú estás con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una hermana que quiere que oremos por su niña. Si ella quiere, puede pasar, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más. Y vamos a orar. Como dijo el apóstol Pablo, como dijo la palabra, que cogían pedazos de tela del cuerpo de Pablo y la gente era sanada a través de él. Nosotros queremos cumplir la comisión de Dios, poniendo nuestras manos sobre los enfermos para que ellos puedan tener sanidad. Inclinen sus rostros y oremos al Señor. Señor, todo es
boca de la eternidad fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico y limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque yo celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias mi Dios por tu palabra, Señor. Señor, tú conoces cada corazón y en cada corazón ha caído la semilla de ti, Señor, la semilla de vida, Señor, la semilla de amor, Señor. Ese eres tú, mi Dios. Padre, ayúdanos que esa semilla crezca, Señor, que se haga la voluntad de ti en nosotros, Señor, que podamos reflejar la luz, Señor, que seamos la sal del mundo, como dice tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a que salgamos allá afuera y tú, poderoso conquistador, brilles en nosotros, mi Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amado. Que vayan en bien a su casa, a su familia. Cada mañana. De tu casa, dispuesto a empezar una nueva jornada, pídele a Dios que ilumine el camino por donde tú vayas, y en el trabajo al volver a encontrar con amigos que sea un encuentro feliz, con la alegría por el nuevo día que vas a vivir. Cuando al final de esa nueva jornada empieces a andar el camino a tu casa, con el deseo de ir al encuentro de quienes te aguardan, y con tu gente rodeado de amor, no te olvides darle las gracias a Dios por esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermano.
causa que vas a emprender, lleva en tu corazón la esperanza y la fe. Que en tu camino no falte el amor, que haya siempre un amigo. Y por las noches en una oración no te olvides de darle las gracias a Dios. Por estas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano del alma. Y que sea feliz. Que Dios te bendiga. Cada cosa que vas a emprender, en cada cosa que vas a emprender, lleva en tu corazón la esperanza y la fe. Que en tu camino no falte el amor, que haya siempre un amigo. Y por las noches en una oración no te olvides de darle las gracias a Dios. Esas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga, mi hermano del alma. Y que sea feliz. Que Dios te bendiga.